66 años han pasado desde que cerca de 4.000 soldados puertorriqueños, jóvenes en su mayoría, se despidieron de sus familiares y zarparon rumbo a lo desconocido. Viajaban unidos en la incertidumbre hacia una de las guerras más sangrientas de la historia moderna, Corea. 61.000 boricuas participaron en forma segregada en la guerra en la que más vidas puertorriqueñas se han perdido. Hoy, sus rostros han cambiado, los años han dejado su rastro, pero sus recuerdos viven intactos. Están listos para viajar y encontrarse con un pasado común por vez primera, quizás la última. Miren. 16 veteranos de Corea del Regimiento del 65 de Infantería del grupo de los Purinqueniers partieron hacia un largo viaje de 18 horas. Gracias. La última, ¿verdad? Y aunque vaya a pelear a otras tierras, voy a defender mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada. Vez, un grupo de veteranos de Puerto Rico fue invitado directamente por el gobierno de Corea del Sur para ser reconocidos y participar de la celebración del aniversario de la liberación de su capital, Seúl, en el programa Revisit Corea. Los veteranos que residen en los Estados Unidos ya llevan haciendo este viaje desde 1975. Puerto Rico nunca ha tenido esta oportunidad porque requiere una membresía con la Asociación de Veteranos de Corea de los Estados Unidos, de USA. Tal membresía no ha sido ofrecido acá en la isla. La invitación fue resultado del esfuerzo de una pequeña comunidad de residentes de Corea en Puerto Rico. I've been working this for 2 years, so hard, but it happened. You know, because they told me they got Korean War Association in the United States, they have to join that. But we don't want that. We want Puerto Rico to straight to Korea. We are different than United States. El grupo de veteranos fue reconocido este año por el presidente Barack Obama y se les otorgó la medalla de oro del Congreso. Their courage made them legendary. They earned thousands of medals for their service in Korea. Today we're going to add to those accolades by awarding these soldiers one of the country's highest civilian honors, the Congressional Gold Medal. A sobre 40.000 pies de altura, su travesía contrasta con su largo viaje inicial en barco. Aún vive el recuerdo del anuncio de su movilización hacia las lejanas tierras. Yo levanté la mano y nos pusieron, salimos ese mismo día. Y
recuerdo que caminé hasta la Marina a coger un carro público para Corozal y el periódico El Mundo, entonces lo vendían el día antes, El Mundo de Mañana lo vendían el día antes, decía, MacArthur urge al Congreso rápido envío de tropas a Corea. Muchas se preparan, muchas están en camino y otras se preparan para zarpar. Yo tiré el periódico al zafacón, no lo llevé a casa, allá a Corozal, pero cuando llegué a Corozal, mi madre estaba llorando, ya ella se había enterado. Al salir en el barquito con nosotros, un atardecer por la bahía de San Juan, me puse a tocar en mi viejo San Juan, y muchos de los muchachos, de los 85 que íbamos en el barquito, que era un barquito pequeño, pues empezaron hasta a llorar, porque era la primera vez que salíamos de Puerto Rico. Es una cosa que tú sabes para dónde tú vas, pero no sabes si regresas o no. Todo depende, porque yo me enteré de que iban a poner el cuerpo médico allá. Yo aquí en Puerto Rico fui como un soldado igual que cualquiera otro. Llegaron a Incheon en horas de la madrugada. Es el mayor aeropuerto de Corea del Sur y uno de los más importantes de Asia. Y aquí están los Brinkeniers, estas personas que participaron en el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur y que vienen a ser reconocidos por el gobierno de Corea del Sur por el legado que ellos entienden le ha dejado a esta nación. Bueno, ya están aquí. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Estamos todos con mucho entusiasmo para ver lo que hay el día. ¿Y la semana? Bueno, y luego de tantos años... A pesar de que venimos por una invitación de Corea del Sur, venimos contentos por ese reconocimiento, pero ese reconocimiento va también con tristeza, y tú me vas a preguntar, ¿por qué? Aquí dejamos amigos y hermanos que se quedaron y no regresaron. Eso es triste y hay que recordarlo a ellos también. Don Pablo, ¿está listo para la aventura? No solamente eso, es boriquería. Habían boricuas en todo el octavo ejército y muchos de esos fueron declarados missing action. La primera vez que pisaron tierra habían 3.920 de los 65 infantes. Y 66 años después llegan 16. Sí. Corea del Sur ha avanzado vertiginosamente desde la pobreza extrema en los años 50 hasta convertirse en la decimotercera economía mundial. Al concluir la guerra, el único recurso que tenía en abundancia era su gente, por lo que invirtió en su educación. Y esa apuesta le rindió la base que provee la riqueza del país. Hoy cuenta con 50 millones de habitantes y fomenta una cultura de educación y trabajo envidiable. De la misma manera, busca mantener vivas sus tradiciones. En menos de 60 años, su capital, Seúl, ha logrado superar a muchas de las grandes ciudades de Occidente. Hasta aquí llegaron los Brinkeniers para encontrarse con lo que queda del pasado en un país que ha dado un brinco al futuro. Su primer encuentro con el pasado se dio en lo que fue una fuerte zona de batalla, Imjingak. Nosotros no tenemos petróleo, ni una gota de petróleo aquí. Importamos 100% de fuera, pero tenemos muchas arreglas. En el recorrido que bordea los ríos fronterizos Injin y An, las altas verjas con serpentinas y alambre de púas recuerdan que en la orilla opuesta se encuentra la otra Corea. Cada kilómetro demarcado con torres de vigilancia, donde los militares observan los movimientos de su contrario.
Injingat es hoy un parque dedicado al recuerdo y la nostalgia, donde la inocencia de los niños parece fundirse con los vestigios violentos de la guerra, donde el dolor de la separación se convierte en atracción turística. Allí permanecen los restos de un puente destruido durante la guerra, un paso entre las dos Coreas que fue escenario de la huida de la violencia de poblaciones enteras y la entrega final de 12.700 prisioneros de guerra. Nada, después del puente para allá, de esta, aquella parte, del otro lado del puente, es Corea del Norte. Es Corea del Norte, o sea que... De allá no están viendo a nosotros, anyway. Sí. ¿Qué recuerdo pasa ahora por su mente? Porque hoy aquí está sin uniforme. Sí, sin no, pero imagínate, yo era un chamaquito, 60 y pico de años. ¿Pensó que iba a estar aquí en algún momento? Jamás en la vida. No. Fueron los Burinqueniers los primeros en cruzar el río Han en persecución de los norcoreanos. Ese río lo crucé yo de pecho, sí, nada, congelado, sí, al otro lado. Porque hasta otro lado, sí. Y se pasaba porque estaba el piso congelado. Y pasaba uno para el lado de allá. Congelado completo, hecho hielo. ¿Y usted pasó por allá, don Mario? Sí, por ahí sí se pasaba, con el piso congelado. No, pero a ver, yo me tiré de pecho y lo crucé. Ah, bueno, te dije, yo pasé de poquito a poco. Pero es un puente nuevo, ¿no? Eso es una cosa, eso es otro puente. Sí, sí. No, pero eso no tenía puente. ¿Ah? Eso no tenía puente. No tenía puente. Este edificio, ese es nuevo. Eso tenía puente. Seguro, pero yo te hablo de acá, que aquí parece... La artesa de cemento. Sí. Pues eso posiblemente fue un puente. Fue un puente, exactamente. Pero parece que lo eliminaron, hicieron el nuevo acá. Ah, okay. Seis años después de arrebatar la península de Corea de manos de Japón en la Segunda Guerra Mundial y de haberse establecido una división territorial, el ahora gobierno comunista norcoreano decidió reunificar el país por la fuerza. Armados por los rusos, el 25 de junio de 1950, 90.000 soldados norcoreanos cruzaron la frontera arrasando al ejército surcoreano. Estados Unidos envió tropas al mando del general Douglas MacArthur para ayudar a las que estaban estacionadas en Corea. Sin embargo, fueron empujados y sitiados en la parte sur de la península. Las Naciones Unidas autorizaron entonces la intervención armada de 15 países en coalición con los Estados Unidos. Con las fuerzas de la ONU, MacArthur arriesgó un ataque por la retaguardia norcoreana, haciéndola retroceder. La persiguieron hasta su propio país, cruzando el paralelo 38 hasta cerca de la frontera china. Fue en el río Yalu que 56 divisiones chinas les esperaban con 380.000 soldados que se abalanzaron sobre los aliados justificándose en la proximidad enemiga a su frontera. Las tropas aliadas retrocedieron más allá del paralelo y mantuvieron su posición con ofensivas y contraofensivas durante 3 años. Luego de 2.5 millones de soldados muertos, aliados y enemigos, y 2.5 millones de civiles fallecidos, cesaron las hostilidades el 27 de julio de 1953 con la firma de una tregua en Panmunjom. Hasta el día de hoy existe un estado parcial de guerra entre ambos países. El horror de la guerra deja su marca, y más cuando se mira la muerte de frente. Para Ángel Acevedo, veterano de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, recordar es morir un poco, al tratar de buscar significado al absurdo de la guerra. Son tristes, son pesarosas para el que esté allá, acá, en todos lados. Todo se destruye, todo se va. El corazón se va todo. Se muere la esperanza, todo. Yo sé que a mí me sacaron por aquí, pero yo salí inconsciente. Me sacaron bajo fuego. Hoy día yo le doy gracias a mis compañeros que ellos bajo fuego me sacaron de aquí, me dieron vida, por eso estoy aquí hoy. Y fui más allá. Todo esto pasó y entonces yo tuve que ir a Vietnam también, tuve un año en Vietnam. De esto sí yo puedo, pero como le dije a ella, Vietnam me apena. Vietnam vive dentro de mí. No puedo.
Ahí está el puente. El puente que nos liberaba. Dios mío, a todo el que pasó por aquí, que esté con Dios. Esa es la muralla que significa que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegan los hombres de valor. Y de esos hombres de valor están los borinqueníes de Puerto Rico, que derramaron su sangre. Parte de la mía está por ahí. Y hoy día yo no creo que esa poquita de sangre que derramamos no fue en vano. Muchos de estos lazos llevan mucho tiempo aquí, al igual que las esperanzas de reencuentro. Y estas cintas que observan aquí representan lo que es la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Hasta aquí han llegado muchas familias que colocan este tipo de cinta con la esperanza de algún día poder encontrar a aquellos familiares que perdieron fruto de este conflicto del cual se habla hoy día. Los de Corea del Sur creen en la reunificación de Corea del Norte y por eso colocan esta cinta con la esperanza de algún día se haga el milagro. Kyosha Lee y su familia experimentaron el dolor de la separación y la ausencia. Hoy la sobrecogieron las emociones. This is our family. I mean, my grandfather, grandmother. I never see them. No chance to see. All the family came to all the right name. We gotta go. I'm sorry. I'm sorry. Estamos llegando al Cementerio Nacional. Unos 54,000 soldados yacen sepultados en el Cementerio Nacional de Seúl. Representantes de las delegaciones militares presentes participaron en un acto de recordación. Mario Ramírez retomó su postura de soldado y representó a los veteranos puertorriqueños. Don Mario sirvió inicialmente integrado en otro regimiento y estuvo más de una vez más cerca de la muerte de lo que hubiera preferido. Su función era de reconocimiento, salir en patrulla, localizar al enemigo y enviar coordenadas. Me decía, tírale, dale tanto, dale 50 hacia adelante, 100 hacia adelante, o 100 hacia atrás, o 50 hacia los lados, 50 para acá, 50. Cuando llega, now fire for effect now. Entonces, artillería estaba tirada a ese sitio, a ese sitio. En una ocasión, su patrulla fue descubierta, perseguida y a punto de ser acorralada por los chinos. Nosotros llevábamos un teléfono, entonces el teléfono era un teléfono de esos de mano, así, que llevaba un cordón. Entonces, cuando íbamos para atrás, pues él llevaba el teléfono, pero sin el cordón, pero sabía dónde empezaba, y llamó a, mira, nos están siguiendo, le dijo el teniente, a los de allá que estaban en la línea. Entonces ellos metieron fuego, ¿ves? Y nosotros pudimos escapar de esa bien. Al partir a la guerra, Mario dejó en Puerto Rico a la mujer de sus sueños y a quien enamoró desde la trinchera, ya que dedicaba sus momentos fuera de acción a escribir cartas con las que esperaba convencer a su hoy esposa Irma a compartir con él el resto de su vida. Le digo de lo mucho que la amaba, que cuando yo viniera íbamos a ir a tal sitio, a sitios diferentes y todo eso. Y entonces, en una de ellas, pues creo que le digo, voy a cortar porque parece que nos vienen a visitar los chinos. Voy a cortar, después te digo. Ambos estudiaron en la Escuela Superior Central o la Central en Santurce, como le conocían. Hoy llevan 60 años de casados y fue a través de esas cartas que se hicieron novios. Cartas de desahogo y de esperanza de salir con vida de ese lejano lugar. Pues cuando estaba escribiendo, yo me salía del mundo en que estaba, porque estaba concentrado en eso y eso me hacía vivir,
me hacía vivir este, la vida y olvidarme de lo que estaba pasando. Este de diciembre 25, mira, ¿qué dice? Te diré que el 65 se encuentra aquí en el flanco izquierdo de nosotros, pero no nos podemos ver casi. Dale recuerdos a todos los muchachos y muchachas de por allá y mándame el retratito que hace 3 meses me prometiste para comprar un cuadrito y ponerlo aquí en el búnker. Me acuerdo que el primer retrato me puso for the only girl I love with all my heart and soul. Y después pones tu amigo Mario. Era la mayor de las hijas y en la formalidad y el recelo de la época, recibió permiso de su padre para cartearse con Mario. Ese muchacho que te escribe, ¿está enamorado de ti? Y yo dije, bueno, sí, pero yo no lo he aceptado. Me dijo, ¿sabes qué? Yo lo investigué y es un buen muchacho. Mario cumplió con su rotación y una vez se bajó del barco, fue directamente a casa de Irma. Y el resto es historia. Para algunos, como el veterano Rafael Gómez, la muerte de compañeros y amigos caídos en acción conlleva una mayor reflexión y espiritualidad. Llegar hasta este cementerio, ¿para usted qué ha representado? Esto es un mal recuerdo. Un mal recuerdo, tanta gente que murió aquí para... Dios mío. Sí. Esto no es una fiesta, esto da pena. Y ver gente aplaudiendo y gritando no me complace. Me siento miserable. Hay muchas personas que quizás conoció, ¿verdad? Sí, amigos míos. Que quizás los quiso salvar. Sí. Traté de sacar uno del frente acostado aquí y no pude porque me hirieron. Eso es así. De Corea del Sur, era de Estados Unidos, era puertorriqueño. Era un puertorriqueño. Esa es la cosa. Para mí esto no es una fiesta. Esto es una cosa seria. Mucha gente aplaudiendo y gritando ahí. Eso no me gusta. ¿Usted qué haría? Rezar por los muertos. Y es que todo el que haya compartido en el campo de batalla sabe del fuerte vínculo que se forma. Nosotros los masones hacemos 20.000 juramentos y nos tratamos como hermanos de veras. Pero jamás existen lazos más fuertes cuando uno está en combate, porque ese que está al lado suyo es hermano de verdad. Ese da la vida por estar salvado.
las diferentes naciones tienen un listado de los nombres de sus fallecidos y perdidos en acción en el Museo Memorial de la Guerra en Seúl. Son miles los nombres tallados en las tarjas. La bandera puertorriqueña está allí. Ángel Heredia fue seleccionado entre los 16 para honrar los caídos bajo la monoestrellada. Me emocioné mucho porque recordé muchos compañeros míos que cayeron abatidos por la batalla enemiga. ¿La bandera de Puerto Rico está en este museo? La bandera de Puerto Rico está aquí. Está aquí. Y me sorprendió, ¿tú entiendes? Porque prácticamente no esperaba verla aquí. Recordamos cuando don Pablo nos habló acerca de los muertos, los caídos. Porque dice que nadie entrevista a los que fallecieron y que ellos tienen mucho que contar. ¿Quién contará su historia? Hoy ellos llegaron desde Puerto Rico hasta aquí para rendirle homenaje a los que guardan silencio. Que a veces yo lo comento con mi esposa, claro, ya han pasado muchos años, y yo digo, fíjate qué feliz soy yo, porque yo tengo mi esposa, gracias a él, tengo mis hijos, tengo mis nietos, y yo puedo disfrutar de la vida. Y además, usted me está entrevistando a mí. Los que yo maté no tuvieron esa suerte. ¿A quién usted viene a entrevistar? A nosotros los vivos. ¿Y a los muertos quién? Nadie. Son vidas como otros cualquiera. Independientemente de eso, porque aquellos chinos no me habían hecho nada a mí. Ni nosotros le habían hecho nada a ellos. Pero eso es la guerra. A Pablo Delgado Medina se le asignó la entrega de los cuerpos de los fallecidos a sus familiares después de finalizar la guerra. En su segundo día en Corea, tuvo un percance con su salud en el hotel. Pero así como superó los estragos de la guerra, recuperó su salud, agradecido del servicio del personal médico. El Museo Memorial de Seúl, el principal centro histórico del país, reúne por medio de exposiciones
imágenes y sonidos, toda la cronología de la Guerra de la Península. En su exterior e interior se muestra equipo real, vehículos y maquinaria utilizada en el campo de batalla. Es otro punto de encuentro entre generaciones en donde el tema de la guerra parece ser parte de la cultura y rescate de la memoria colectiva de este pueblo. Desembarque de la tropa de Naciones Unidas en Incheon, 15 de septiembre. Sí. Pero cuando yo llegué, como yo estaba en el general, me dieron una pistola como esa. Pero yo seguía en ese amigo de ahí. No están las carabinas ahí. Pero cuando yo me hice cargo del pelotón, teníamos el Rigara con bayoneta, el que tiene la bayoneta, el de abajo. Pero el volumen de fuego los chinos usaban aquel, ese, de disco. Entonces yo dije no, porque hay más volumen de fuego, el disco, porque es un arma más automática. Entonces yo descarté ese a mis soldados y usted prefiere usar el automático. El rostro de Pablo Delgado se iluminó al encontrarse ante lo que un día fueron sus herramientas para sobrevivir, sus armas de combate. ¿Y qué usted cree de la guerra? ¿Se deberían usar estas armas o hay que despedirse? No. Precisamente ninguna de estas se usa ya. A pesar de haber transcurrido 6 décadas, su recuerdo es vívido. Sin percatarse, se convirtió en guía turístico. Un tipo de cañones antiaéreos, es para bajar precisamente aviones. Además se puede disparar para los cerros, para esas posiciones. Desde su llegada a Corea del Sur, a inicios del 1951, Pablo aprendió todo lo que pudo de los recursos a su alcance y su primera lección fue la más importante. Y por tanto para adelante nos decían, pueden cargar todas las que quieran, carguen todas las que quieran, las municiones que nunca le van a sobrar, que nunca le van a sobrar. No pasó mucho hasta que comprobó lo cierto del consejo al tratar de sobrevivir las batallas contra las enormes cantidades de soldados del Ejército Popular Chino junto al norcoreano. Porque la proporción era desbandada, eran mucho más ellos que nosotros. Y seguimos exactamente, por la noche estaba en veces el Banzai. Banzai es una frase que usaban ellos, es decir, como nos hiciste asalto, pues ellos. Entonces venían, tocaban trompeta y demás. Recuerde que ellos eran tanto norcoreanos como cuando traía chinos, que ya se multiplica la cosa, que usted inclusive, son soldados todos. Unos vienen con el rifle y tocan cornete y demás. Por eso se hace para bajar la moral. Y asalto, banzai, ese. Y se le metían a usted en la cueva. Usted puede hacerlo a veces que nosotros poníamos bajera, o sea, granada. Vinieron cuando vinieron los piquetes, el short piquete y las alambradas, y aún así ellos se desplazan, porque una granada le explota una vez, una muña explota una vez, mató dos o tres, pero detrás de eso vienen otros y pasan por encima de los cuerpos de esos y siguen. A los Borinqueniers se les atribuye haber sido los últimos soldados en el ejército estadounidense que se lanzaron en un ataque cuerpo a cuerpo con bayonetas. En el caso de Delgado no hubo otra opción. Pues llegó un momento en que nosotros tuvimos que nos acaban las municiones y tuvimos que a bayonetas. Y ese es un close combat es fuerte. Mira cómo se maja con la boca el paño para majarse y a darse, tirarse, para quedarse. Así eran los heridos. Así. Muchas veces le abrían la barriga a uno por aquí, tú te le quitabas la camisa y le amajabas por así en medio. Y lo importante es que para matarlo, si conseguía transportación, para el hospital. Solo cuando uno hace un recorrido así uno puede entender el sufrimiento que te ha pasado en el combate. Se emociona. ¿Qué emoción? ¿Valió la pena? Sí, bueno, vale la pena porque uno vive otra vez eso. ¿No volvería al campo de guerra? Sí, tengo que volver para defender la democracia aquí. Lo que pasa es que la democracia no es gratis.
El que se cree que la democracia es gratis está equivocado. Hay que pagarla con lágrimas, sangre y vida. A pesar de haber vivido por 36 años bajo el dominio japonés, los coreanos lograron mantener su identidad. La villa tradicional coreana de Jong-in recrea la antigua vida de los coreanos. Por lugares como este, marcharon los boricuas, se refugiaron y los defendieron. También recibieron órdenes conflictivas, actos que quedaron en sus conciencias. Manolo Rivera, quien tenía la función de despejar los caminos de minas para el uso de tropas y tanques, aún las lleva en su corazón. Cuando había espacio, nosotros a veces que el grupo, éramos una compañía entera, 200 hombres, y nos dispersábamos, a muchos nos tocaba la tierra, pero nos acomodábamos arriba como pudiéramos, hacíamos los hoyos alrededor, la trinchera. Así eran las villas que nosotros nos encontramos aquí. Y recuerdo en una ocasión que nos enviaron a quemar una villa como de 15 o 20 casas. Les regamos gasolina, yo me partió el alma, porque estaban desocupadas, pero eran de alguien. Y se prendieron una a la otra, una a la otra, una a la otra. Y eran así de paja. Así. Dolería cumplir esa misión de quemar una villa, ¿verdad? Eso fue cerca de Sorbón, me acuerdo del sitio, cuando avanzábamos, que ya había villas atrás, ya estaban liberadas, ¿no? Y de frente estaba acá y estaban detrás de nosotros, y nosotros lo veíamos, nos comunicábamos. Así que eso que usted ve allá atrás es revivir el tiempo. Sí, eso es así, me trae nostalgia, recuerdo de aquellos momentos difíciles. Pero casas como esas sí eran abundantes, los demás. Un poquito más calidad que eso era el techo de tejas, que creo que, mira, así como está. Sí, el techo de tejas, un techo bien elaborado. Y se veían también muchas del techo de cuatro aguas, o sea, como ese mismo, pero en tejas rojas también. Y menos que esas personas tenían una mejor economía. Sí, eso era un poquito más elevado. Bueno, vamos a ir recordando por aquí. Sí, seguimos. El 65 estuvo por aquí. Sí, yo recuerdo, claro. ¿Ustedes entraban y hablaban con ellos? O no, a veces entrábamos, a veces que los veíamos, pero no. Y a veces cuando ocupábamos la casa no había nadie. Había de otras casas tal vez que venían, mira, pueden quedarse aquí. Hablaban en coreano, sí, sí, coreano. ¿Qué entendía? Por señales. Eso le llamaban village. Tanto la aviación, como estaba lleno de civiles, se les tiraban hojas sueltas para decir cara a cara que se fueran, que salieran, porque se iban a atacar. ¿Ok? Porque los chinos venían y se metían, igual que los norcoreanos, y se camuflaban dentro de las casas. Les quitaban hasta inclusive la ropa civil y se la ponían ellos y pasaban por civiles, pero tenían las armas encima. Y la aviación venía también y los ametrallaba. Había que esbaratarlo todo, la aviación y nosotros. Entonces, muchas veces salían las coreanas gritando, las que así. Y si American Pyongyang, jatata, American Pyongyang. American, aviones americanos, jatata, que los habíamos metallado. Entonces, llorando, cuando nosotros llegábamos por fin y entrábamos a la casa, encontrábamos ahí dentro, en las casas, dentro de la casa, ahí, los papás, los nenes muertos. Eso es doloroso. Bien doloroso, sí, llorando. Y cuando uno creía, pero encontraba, prácticamente creía que no había otro remedio más que seguir adelante. En su corta marcha, revivieron el pasado con la Corea del presente. Esta vez sin armas en mano, disfrutaron aquellas costumbres.
la tradición. Cuando nace un niño, durante 3 semanas, 21 días, la casa fue protegida por esta cuerda para proteger del niño de estas malas cosas. También la música. El baile. El reconocimiento. Thank you. Fighting Chinese and North Korean. Yeah. I learned in school. You're very nice. Can I hug you? Oh. Thank you. Take care. Vamos a pelear. Por los caminos de la ley del bien. Marcha el regimiento de mi Borinquén. Todo por la patria habremos de dar. Por padres hermanos. En medio de fuertes aplausos, 4 de nuestros viajeros recibieron, junto a otros excombatientes estadounidenses invitados, la medalla Embajadores de la Paz. And each of us reaffirm our mutual respect and friendship that they may endure for generations to come. Minister Park Seung-chun. Fue una de las ceremonias principales que sumaron nuevos galardones a la trayectoria del regimiento de la 65, a quien el mismo general MacArthur llenó de elogios durante la guerra. I sincerely welcome you to visit Korea. Especially I welcome to Korean War veterans from Puerto Rico. I visited Puerto Rico 2014 and then I meet them and I promise Uno hace cosas en la juventud que uno cree que no está haciendo nada, pero sí la juventud hace cosas muy bonitas para el tiempo, para el futuro. Y esta medalla, pues, ahora mismo es una alegría grande para mí por haber servido a esta gente como si estuviéramos yo también sirviéndome. ¿A qué edad usted arribó aquí a Corea? A los 19 años. Yo no sabía que nosotros significábamos tanto para la gente de Corea. De ahora en adelante voy a llevar esta medalla que he recibido con cariño y devoción y dedicación a esta nación que tanto ha reconocido la labor de nosotros los Borinqueneers durante la guerra de Corea. ¿Qué ustedes aprenden de estos veteranos? Según mi opinión, ellos son héroes. ¿Por qué? Ellos participaron en la guerra coreana. Así que los hombres y las mujeres están viviendo en mi país. Me parece que ellos son muy importantes para mi país. ¿Usted es capitán del ejército de Corea del Sur? Sí, yo de las fuerzas especiales de Corea, de mi país. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva! ¿Qué se cuenta de los Borinqueneers y de la 65 Infantería aquí en Corea del Sur? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se recuerda? La guerra de Corea, que Borinqueneers hicieron que Changjin Horizon,
una guerra, pelea bien fuerte. Ahí ellos pelearon contra los chinos para poder americano, el ejército americano pudo escapar de allí. Si no fuera por Borinqueniers, eso no hubiese sucedido. Valentía de Borinqueniers, ejército estadounidense pudo escapar de allí y ahora puede decir que Corea pudo lograr la libertad de cómo estamos viviendo ahora. En el homenaje surgió lo inesperado. A los muchachos se les dedicó una canción puertorriqueña disfrutada en la infancia de muchos, que sacó a flote la inocencia de otros tiempos. Como parte del evento se celebró el 66º aniversario de la liberación de Seúl de manos de los norcoreanos. Fue en la plaza de la capital en donde veteranos y militares activos de diferentes partes del mundo se dieron cita. Fue un espectáculo para recordar lo que ocurrió aquí. Como si fuera un signo de libertad o el último suspiro, los Borinqueniers caminaron por diversos lugares de Seúl. Ayer era fango, piedra, pobreza y destrucción. Hoy es turismo, comercio y desarrollo económico. En aquel tiempo, pues nosotros estábamos bien fuera, no había nada. Y ahora volver y ver todo este progreso, pues es maravilloso. Cuando yo dejé a Corea en el 1952, esto era destruido. Y al llegar aquí y ver ese cambio tan monumental que hay, no, ni lo creía. Porque para mí es una maravilla lo que esta gente ha hecho con su pueblo. Valió la pena esa misión porque hicimos lo que pudimos, cooperando con la nación americana y con la nación de Sur Corea, defendiendo la democracia y la libertad. Sí, contribuimos porque luchamos por esta democracia que está surgiendo ahora. Y antes corría por estos campos, ya no puede. Ya no se puede. Mira esos jóvenes. Y esos jóvenes están aquí gracias a que en una ocasión ustedes, que también fueron jóvenes, lucharon por estas tierras sin saber por qué estaban aquí ni de esta cultura. Ni nada, ni a dónde veníamos. Me siento muy, muy conforme y satisfecho de hacer esas observaciones, porque se muestra en las personas, muestran esa tranquilidad y esa fe en ellos mismos ahora, con mucha seguridad y mucha tranquilidad. Son los héroes de una guerra olvidada, una guerra que podemos aprobar o rechazar, pero que solo escuchando sus historias la podemos entender. Fueron muchos los reconocimientos, los saludos a estos héroes que lucharon por una nación que no conocían, tan distante del Caribe, su clima, costumbres e idioma. Están vivos para contar su historia, cada uno con su libro, cargados de años como cargado estuvo cada uno en la marcha hacia el juego de la guerra. Luego de revivir su pasado en Corea, Mario Rivera decidió escribir una carta a su ilusión, tal y como hiciera desde las trincheras hace 64 años. Una carta más para la colección que vuelve a desafiar el tiempo y la distancia. En Puerto Rico yo dije que te iba a escribir unas cartas y las iba a mandar por correo, pero veo que no, que de aquí para allá se va a echar mucho tiempo y yo voy a llegar antes que la carta. Así que la carta te la voy a entregar personalmente. Estas pocas
letras son para decirte la falta que me hace, que sola, y solamente llevo nada más que una semana aquí en Corea, Seúl, y no dejo de pensar en ti. Te adora tu esposo, Mario Ramírez. Mi nombre es Ángel Acevedo Bernard, serví en Corea en 1950. Mi nombre es el licenciado Rafael Gómez Hernández, serví en Corea en el 1950-51. Manuel Rivera Santiago, serví en Corea durante los años 1950 y 1951. Yo soy Heriberto Díaz Torres, serví en Corea desde 1951 al 1953. Mi nombre es Víctor M. Labarca, serví del 1951 al 53. Mi nombre es Ángel E. Rosa Rosa, serví en Corea en 1951 al 53. Yo soy Pablo Delgado Medina, serví en Corea en 1951 al 52. Mi nombre es Carlos Peña Lozano, sargento U.S. Army, serví en Corea en el 51 al 52. Mi nombre es Miguel Piñeiro. Serví en Corea del año 51 al 52. Ismael Heredia, serví en Corea de 1951 al 1952. Yo soy Ramón Santiago Núñez, serví en Corea desde 1951 a 1952. Yo soy Emilio Zapata, serví en Corea en el 1951 al 52. Yo soy Mario Ramírez. Serví en Corea en el 1952. Yo soy Federico Simón. Estuve en Corea el año 1952. Mi nombre es Tito Soto Mercado. Serví en Corea en el año del 1952. Mi nombre es Roberto Delgado. Serví en Corea en el 53 al 54. Mi nombre es Javier Morales. Yo soy el presidente de la Asociación de Retirados del 65 Infantería y Veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estoy bien orgulloso por los borinqueninos.